AD7 Devocional presenta Carácter, escrita por Víctor Armenteros. La devocional de hoy se titula Abraham, Abraham, 4 de febrero. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Se habían quedado solos, la leña estaba colocada y el joven Isaac sobre ella. Abraham, absorto de dolor y en lucha con su fe, levantó el cuchillo para asestar el golpe mortal. Cuando todo parecía inevitable, se escuchó, Abraham. El anciano patriarca estaba tan ensimismado que tuvo que repetir su nombre. Abraham, a la segunda vez, cayó en cuenta y volvió a tomar conciencia de sí mismo. Con él, más profundo sentir, contestó, aquí estoy. Ese aquí estoy es de una fe impresionante. Es un aquí estoy, aunque eres un Dios de amor y me pides que sacrifique a mi hijo. Aquí estoy, aunque te he sido fiel durante décadas y parece que no ha servido de nada. Aquí estoy, aunque no entienda nada. Y a pesar de todo, ahí estaba con el cuchillo en alto. Un filósofo llamado Martin Heidegger, comprendiendo la realidad del hombre y su abandono en el mundo, propuso un concepto revelador. Le llaman Dasein, lo que significa algo así como tener una verdadera relación con nuestra trascendencia. Un ejemplo para que se entienda de forma práctica. No es lo mismo ser un estudiante de pedagogía que ser un maestro. El estudiante estudia las teorías y las técnicas de un buen educador. El maestro tiene vocación para la enseñanza, la vive, la practica, forma parte de su ser. Existir es tener una relación intensa y un propósito. Abraham, absorto por la fe, no es un aprendiz de un hombre de Dios, es un hombre de Dios. No solo es fiel, demuestra su fidelidad, está donde le habían pedido que esté. Y esto no indica que no tuviera luchas, sino que es coherente con lo que cree y se sitúa donde tiene que estar. Y es que la fe va más allá de lo lógico, lo previsible, lo esperado. La fe convive con la irregularidad, con la incertidumbre, con lo absurdo y la supera siempre. La verdadera fe de un cristiano no se aparta de su existencia. Es real y aporta certezas, no porque haya evidencias, sino porque haya esperanza. Es extraño, pero funciona así. Y es que, en el fondo, la Biblia nos ha enseñado que, aunque no lo veamos, la solución está allí, a nuestro lado. Abraham no veía al ángel de Jehová. Abraham solo veía la lucha de su existencia y su fe, pero el ángel estaba allí. Y a sus espaldas, un carnero enganchado en un zarzal. Gracias por escuchar. Recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram como AD7 Devocional. ¡Chao!